Damas y caballeros, bienvenidos a Off the Record. Hoy tenemos una visita muy, muy especial. Un personaje que yo tenía muchas ganas de platicar, conversar con él. Hijo de uno de los, yo diría, grandes, grandes comediantes, actores, productores. Un hombre que llenó de risas y de buen humor y colaboró mucho con la sociedad mexicana. Aquel gran Héctor Suárez, que en paz descanse. Está con nosotros hoy Héctor Suárez Gomis, el famoso Pelón Gomis. ¿Cómo estás? David, un placer. A ver, Pelón Gomis, ¿te puedo decir así como o Héctor? Como tú me quieras decir. A ver, te voy a decir Héctor. A ver, Héctor, ¿en dónde está realmente lo más trascendente de tu carrera para ti? Escribes libros, haces teatro, has hecho televisión, creo que cine poco, haces stand-up y hasta fuiste comentarista de boxeo. Y grabé dos discos. Ah, y cantabas también. De chavitito. Pues yo creo que en escribir, en el comunicarme en vivo con la gente, ya puede ser en un programa de tele en vivo, en teatro, haciendo stand-up, yo creo que va por ahí. ¿Es lo que más te gusta? Lo que más me gusta. Lo que más me gusta, me apasiona, es escribir. ¿De dónde viene tu pasión por el boxeo? Mi papá fue muy aficionado. Mi papá boxeó los Guantes de Oro cuando era chavito. Él era de una colonia ruda, brava, sí, la colonia obrera. Le encantaba el box. Y desde que yo tenía 3 años, los sábados, en aquellas famosas peleas de la Colisión. De la Arena Colisión, Perú. Perú 77. Sí, sí. Él me sentaba en sus piernas y veíamos box. Y jugaba conmigo hincado a boxear. Me puso guantes como a los 4 años, 5 años. Y me hizo tomar clases de box y me apasioné, me volví loco. Además, era muy amigo de los campeones mundiales mexicanos de aquella época. Era todavía en la época en la que mi papá era activo en su alcoholismo. Y entonces imagínate el desmadre que echaba con el Púas, con Mantequilla Nápoles. Mantequilla Nápoles. Con Zárate. Y su ídolo máximo, hasta el día que murió, siempre fue Mantequilla Nápoles. No recuerdo a mi papá haber sufrido, haber llorado, haberse apasionado tanto por un boxeador como por Mantequilla, que también se apasionaba, claro, por otros, pero él era su favorito. ¿Sabes que mi papá también, que en paz descanse, que era un aficionado al boxeo, siempre me dijo que Mantequilla Nápoles era el mejor boxeador que él ha visto en toda la historia? Sí, mi papá decía, siempre que lo veíamos, me decía, fíjate cómo es como una pantera, tiene movimientos felinos. Sí, sí, sí. Y me acuerdo de las peleas. Se me olvidan los nombres, pero hubo unas dos seguidas con un hombre, Muñiz, puede ser, que le reventaba las cejas a cabezazos, y lo que sufrimos cuando... Armando Muñiz, ¿no? Armando Muñiz. Sí, algo así, correcto, con Monzón. Claro, cuando sube de división. Sí, ¿no? Ya sabes, George Parnassus, que armaba muy buenas carteleras. Ese yo creo que es el primer, porque esa situación se ha regularizado con el paso del tiempo. Pero sobre todo ahora que hay pesos intermedios. Claro. Lo que pasa es que subir de 147 no, era un a paso 160 gigantesco, sí, era un paso gigantesco. De acuerdo contigo. A ver, entonces, ¿te gusta el boxeo? Me vuelve además loco, me apasiona. Yo me recuerdo haberte seguido en algunas transmisiones de Televisa y la verdad es que conoces de boxeo, sabes de lo que hablas. ¿Te costó trabajo irrumpir en ese medio? Me costó trabajo creo que la hoguera de las vanidades es más grande en tu campo que en el mío. ¿Tú crees? Sí, yo nunca me he enfrentado a tantas envidias y tanta mala onda como cuando hice box con la gente de deportes. O sea, en el teatro, en el cine. No. O sea, hay vanidad, pero no hay tanta envidia. Aquí era mucha rabia de que un actorcito desplazara a alguien y comentara el box, ¿no? Y pues lo entiendo, en cierta manera me pongo en su lugar y lo entiendo. Pero pues, no es que yo fuera un improvisado o alguien que no sabía de box. Además, no. Algo que les llamaba mucho la atención a Diana Ballinas, al Finito, al doctor Morales, me decían... El doctor Morales, que en paz descanse. ¿Por qué demonios nos dices datos y no traes nada apuntado? Le digo, pues porque no me dedico a esto, pero tengo una condición que se llama Asperger y tengo una memoria prodigiosa. Y me acuerdo, he visto todo el box del mundo, pero además he visto peleas, pon tú la de Sal Sánchez con Wilfredo Gómez. La habré visto entera más de 50 veces. Increíble. O sea, es una, para ti es una pasión. Una pasión brutal, me vuelve loco, me encanta. En el libro de mi papá hay un momento en el que estamos dialogando. Eso ocurre el día que muere Sal Sánchez. Sí. Y entonces me sienta y me dice, quiero que escuches porque la vida es como el box. Y entonces me empieza a hablar, siempre me hablaba de eso. O sea,
no importan los rounds pasados, lo importante es el que viene. Tienes que aprender a enfrentar a tu rival a la media, corta, larga distancia, tienes que aprender a cabecear, tienes que aprender a quitarte los golpes, tienes que aprender a estudiar muy bien a la persona a la que te estás enfrentando. Así de apasionado era Héctor Suárez por el boxeo. Apasionadísimo. Jamás se me va a olvidar, hubo dos momentos. Cuando estaba peleando Sal Sánchez con Wilfredo Gómez, estaba mi papá dando show en el famoso Crown Plaza que estaba enfrente de... Sí. Ya no existe el Cristóbal Colón, ¿no? Correcto. Pero ahí se hacía todavía cabaret. No, era... Y casi Reforma, ¿no? Y Reforma, sí. De acuerdo. Y era un show con Verónica Castro y Raúl Astor, y él le hablaba a Raúl y le decía, hasta que no termine la pelea, no subo a dar la pinche función. Entonces, una vez que lo hace pedazos en el round 3, en el round 8, que además jamás se me va a olvidar, esto es algo que se dice poco. ¿Tú has visto alguna vez una repetición de 3 ganchos al hígado seguidos? No. Antes del knockout y de que paren la pelea, Sal Sánchez le da 3 ganchos al hígado seguidos a Wilfredo Gómez, que no se puede quitar. Ya después se lo lleva a esa parte de la esquina y paran la pelea cuando casi lo saca del ring. Pero hay mucha gente que dice que en esa pelea Sal Sánchez puede haber terminado antes. Lo que pasa es que se les olvida que estaba enfrentando a un hombre Wilfredo que todas sus peleas las había ganado por nocaut. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, y un tipo fuerte, muy Wilfredo. Fuerte. Sí, sí, sí. Tampoco te podías entregar. No. Porque además lo tira en el primer round, pero no estaba tan fácil, no era tan sencillo. También recibió muy buenos golpes. Ahora, ¿te acuerdas, Héctor, que al final hay una escena donde lo único que se alcanza a percibir de la cara de Wilfredo es la lengua? Sí, 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 sí. O sea, lo destrozó. Y me acuerdo que en la narración de tanto de Sonia Alarcón como de Toño Andere decía, es una masa grotesca. No lo van a reconocer cuando regrese a su casa. Sí, me acuerdo muy bien. O sea, esa es una de las peleas ícono en la que mi papá y yo gritábamos y nos volteábamos a ver y así. La otra, estaban peleando Sugar Ray Leonard contra... ¿Marvin Hagler? No, contra Manos de Piedra Durán, la primera. Y se fue la luz. ¿La de Montreal? Sí, la de Montreal. Y se fue la luz. Y entonces nos bajamos a Sanborns a ver las peleas en las televisiones. A terminar de verla. Claro, ahí la terminamos de ver y ahí vimos que cómo se coronó Manos de Piedra. Manos de Piedra, sí. Luego vendría la famosa pelea del No Más, ¿no? Una fue en junio e inteligentemente Sugar Ray Leonard le dice a su manager, mira, este güey está en la fiesta y demás, yo quiero que me la des en noviembre. Vamos a agarrarlo y que le cueste trabajo bajar de peso, y esa fue la realidad, ¿no? Oye, entonces, Héctor, cuando llegas con la oportunidad de transmitir el boxeo, además en Las Vegas, en vivo, sentado en primera, en segunda fila, en ringside. En ringside, abajo del ring. Era como un sueño hecho realidad. Como yo en la vida me hubiera imaginado. Regreso después de veintitantos años de estar en Televisa, me fui 10. Estuve en Azteca con ustedes. Sí. Regreso a Televisa y me manda a llamar quien estaba en ese entonces del mero mero. Bueno, me mandan a hablar. Y entonces, ¿pero Stoifer no era? No. Alarcón. Ah, Javier. Y me dice, oye, yo sé que te encanta el box y te he oído hablar apasionadamente con gente. ¿No te gustaría narrar el box? Le dije, no, ¿cómo crees? Yo no podría narrar nunca. Entonces, comentarlo, dije, déjame pensarlo. Entonces le hablé a mi papá y le dije, oye, pa, me están ofreciendo. Y me dice, cabrón, es lo que llevas haciendo toda la vida junto a mí, gritándole a la tele, ahora se lo vas a decir a la gente. Le dije, órale, va. Le dije, va. Y entonces así empecé. Y le dije, pero una cosa, déjenme ser yo y decir lo que yo quiera. Claro. Y me dijeron que sí. O sea, de hecho, era el único al que, si le mentaba la madre al Canelo, no le decían bájale. Ah, esa es buena. Porque a mí también me han dicho bájale y no narrando las peleas del Canelo. A ver, para terminar con esto, Héctor, el tema que a mí me llamó mucho la atención, ¿en serio hay tanta grilla, tanta envidia en nuestro medio periodístico deportivo? Pues nunca me lo hubiera... O sea, los que están consagrados, ¿no? Como Enrique Burak, Toño Valdés, sí, por claro. Supuesto que no son unas damas y unos caballeros, siempre me recibieron con los brazos abiertos. Burak le encantaba sentarse junto a mí, ya una vez que acababa la transmisión en donde estuviera, se sentaba en la pelea junto a mí para que yo le explicara lo que estuviera pasando. Claro. Memo Schutz, un tipazo, el doctor, por supuesto, el finito además López. Era amigo de mi papá de toda la vida y nos había invitado a peleas, pero los demás no les gustaba que estuviera, como ellos lo decían, un actorcito narrando box, ¿no? Además, me criticaban y decían, no lo haces bien, no sabes, no dices. ¿Cuándo he confundido un gancho con un upper, con un recto, con un jab, con un...? Lo traes en la sangre. Claro, me apasiona muchísimo. De acuerdo. Y además, boxeé muchos, muchos, muchos años de mi vida. Correcto. El tema que acabas de tocar, criticar al Canelo, pareciera que en este país o en este medio
decir que el Canelo está mal es un pecado. ¿Por qué? ¿Por qué hemos caído, Héctor, en ese tipo de situación donde se protege demasiado al Canelo? Yo no sé si al principio, yo respeto mucho su carrera y creo que ha hecho una carrera maravillosa. Sí, yo también, yo también. De hecho, él acabó por convencerme. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado al Canelo, y además en ciertas conferencias que doy, tengo, independientemente de actuar, tengo otras cosas, lo pongo como ejemplo, su derrota con Mayweather. Creo que es la derrota mejor digerida de la historia. O sea, él cambia por completo cuando pierde con él. Él entiende que no es un fracaso, sino una derrota temporal, y que de ahí puede aprender. Y se volvió un mucho mejor boxeador. Correcto. Y administrador de su carrera después de la derrota con Mayweather. Sin condiciones innatas. Sí, ¿no? Porque nosotros conocemos en el boxeo mexicano muchos boxeadores que nacieron para ser boxeadores. Sí, sí. Él, o sea, él Salvador tuvo... Sánchez, Julio César Chávez. El mismísimo Carlos Púas. Zárate. Pues el Púas. El Púas Olivares. O sea, en la época en la que el peso se daba, o sea, la ceremonia del pesaje era el mismo día, no mames, el Púas se rehidrataba con cubas y después en la noche los madreaba. O con pulque. Imagínate, Chávez igual. Si Chávez, por ejemplo, si Chávez y el Púas hubieran tenido la disciplina del Canelo, seguirían siendo campeones ahorita. De acuerdo. Una locura. De acuerdo. Creo que él se puso a trabajar muchísimo, entendió que tenía que entrenar y entrenar y entrenar y mejorar, y se volvió de pronto... Tú lo ves en algunas peleas, es un boxeador elegante, se sabe quitar golpes con la cintura y con movimiento de cintura. O sea, cosa cintura que no hacía. Y de cabeceo, sí, hay sí, que dar reconocimiento no. a él y a Reynoso. Y a Eddie Reynoso, claro, por supuesto. Se volvió un boxeador elegante. Creo que sus dos peleas con Triple G, creo que pierde la primera. Uh-huh. O sea, para mí no es empate, pero me encanta cómo... la estrategia para la segunda. Jamás imaginaron que se iba a quedar en el centro del ring, que no iba a boxear para atrás, y creo que le gana de acuerdo. Un 115, 113. Yo siempre digo que salió lo mejor del Canelo. Con Mayweather. Con Triple G. Pero también con Mayweather, porque eso lo provoca que se vuelva un hombre disciplinado, trabajador. Y creo que como empezó a los 15 de profesional, su tope fue cuando se convierte en Undisputed. Creo que a partir de Plant ha ido poco a poco para abajo. O sea, la primera mitad de la pelea con Triple G, yo dije, está sobrado. Y después no sé en qué momento le empezaron a meter las manos. Hablas del tercer combate. Sí, la tres. Correcto. Que jamás se me va a olvidar. Estaba yo en el aeropuerto de Bogotá para regresarme a México y estaba con mi teléfono conectado a DAZN para ver la pelea. Luego, la pelea con... Con B-Ball. Esa es... Bueno, pero a ver, pero aquí Héctor, él tiene... no la justificación, pero sí hay que apuntar el hecho de que subió de categoría. Sí, y no subió de categoría con alguien que ya iba para abajo, ¿no? Como había ocurrido la primera vez. Sí, aquí fue con uno en su prime y que fue notablemente superior. Sí. Notablemente superior. Le metieron las manos muchísimo. Es más, creo que hasta cuidó al Canelo. A mí así me pareció en esa pelea. Los primeros rounds, yo sabía que el Canelo le iba a tirar a los brazos para que no pudiera tener el jab. Y no se lo pudo quitar. Era alguien mejor, pero más en su peso. El tamaño. Ahora, el ruso aparentemente le ofreció bajar a 168. Y el Canelo aparentemente no quiso. Pues eso ya no lo sabemos. O sea, eso, ¿para qué especular? Sí. Pero hay derrotas que conviene decir, ay, mueren, me ganó bien. Y yo, ¿para qué demonios lo vuelvo a enfrentar, no? ¿Para qué? ¿Me va a volver a pasar lo mismo? O sea, para ti, Héctor, no le da el... Muy difícil que el Canelo le gane a Dimitri Bivol. Sí. Muy complicado. En el peso que sea, Dimitri Bivol, aunque baje, los huesos y su corpulencia sigue siendo mucho más grande que el Canelo. Correcto. Tiene un movimiento de pies mucho mejor que el Canelo y es más rápido de brazos. ¿Cómo demonios le ganas a alguien así? A menos que un buen golpe y que lo tires. Pero atinarle, o sea, realmente lo conectó muy poco y cuando lo llegó a conectar, se sacudía los golpes. Creo que hay boxeadores, y como ejemplo te voy a poner la de Taylor con Chávez, la 1, que todo el mundo veía que estaba perdiendo Chávez. ¿Quién tenía la cara destrozada en el round 12 antes de la caída? ¿Quién estaba verdaderamente desfigurado? Taylor. ¿Quién se fue al hospital y además estaba con el... No, si Chávez también le había puesto los guantes, ¿cómo? ¿No? Y es más, yo no estoy tan seguro de que Chávez iba perdiendo esa pelea. Pero bueno. Es muy llamativo. Es como cuando Leonard contra Hagler. Mover las manos muy rápido, como que te puede deslumbrar a conectar macizo y macizo. Claro. Y macizo. Creo que cada vez que acababan los rounds,
esa velocidad de Taylor. Chávez se le iban cayendo los golpes, llegaba a se sentar en su banco, con ellos sacudidos, y salía al siguiente round sin un solo golpe. Eso creo que es lo que le pasaba a Bivol con Canelo. Claro. Lo que le pasaba a Alexis Arguello con Aaron Pryor, ¿no? Que decías, por más que le pegaba y que era su mejor boxeo, nunca le hubiera hecho daño. Creo que es ese estilo de pelea. Correcto. ¿Crees que la carrera del Canelo va en declive? O sea, pero en el declive, no quiero que suene peyorativo. Tiene 32 años. Creo que en el bajón natural de un deportista. ¿Por qué llegó antes? Porque él empezó antes. O sea, claro. Él empezó, es como lo que le pasó a Wilfredo Benítez. Campeón mundial a los 17, sí. Pues obviamente te acabas más rápido. Él empezó a boxear profesional a los 15, a los 32 tiene 17 años de profesional, sí. Con más de 50 peleas encima. Es lo natural. Creo que no debería de enfrentarse a Benavides. O sea, creo que sería un error. O sea, sería como cuando vimos a Chávez ya en su decadencia contra Kotsatsiu, ¿no? Uh-huh. Que además hasta él lo cuidó. Se vio, yo amo a ese hombre porque cuidó a Chávez. Sí. O sea, de verdad. Y qué buen boxeador salió su hijo, ¿eh? No, bueno. ¡Uf! Terrible. Sí. Y yo me acuerdo que era la pelea en Phoenix contra Kotsatsiu, realmente el australiano, ruso-australiano, era sí. Fantástico. Y ahora su hijo también es muy buen boxeador. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ahora, Héctor, ¿has tenido algún intercambio con el Canelo que haya subido de tono? No. ¿Lo conoces personalmente? El día que peleó con Austin Trout, que fue mi primera transmisión internacional. ¿Esa fue en San Antonio? En San Antonio. Sí. Yo había dicho que ganaba Austin Trout. Yo decía, no le veo argumentos al Canelo después de que Austin Trout le ganó a Cotto. Y me sorprendió. Y entonces bajó a la entrevista y le dije, yo de frente y viéndote a los ojos, te quiero decir que me callaste la boca. Sí. Estuviste muy bien, moviste la cintura. Además, a todo el mundo nos sorprendiste porque el que peleó al contragolpe fuiste tú. Es más, el knockdown fue a contragolpe. Muy bien, lo felicité. El día que perdió con Mayweather, bajó otra vez a la entrevista. Estaba a punto de llorar. Y le dije, con mucho cariño, sin que fuera lastimoso a la manera de dirigirme a él, le dije, mira, yo no te vi ganar un solo round. O sea, ese 114-114 es mentira. No ganaste un solo round, pero te felicito, sí. y reconozco que te hayas enfrentado al mejor libra por libra y al mejor de esta era, porque eso a ti te va a hacer crecer muchísimo. Y depende de ti cómo tomes esta derrota. Y creo que es una de las derrotas mejor digeridas de la historia del boxeo, porque el Canelo dio un giro de 180 grados. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, Héctor, a mí me preocupa algo. Dices que había o que percibiste cierta necesidad de proteger al Canelo. Sí, de no atacarlo, de no decir algo fuerte. Incluso con sus hermanos. Una vez estábamos en Zamora, Michoacán, y estaba peleando uno de sus hermanos. Iba a pelear uno de sus hermanos y estábamos anunciando la pelea, al que también le dicen Dinamita. Sí. Y yo dije, a la chingada, hay un solo Dinamita en este país y es el Dinamita Márquez. O sea, no me vengan. Bueno, hubo otro Dinamita Estrada, habrá sido. ¿Pero hace cuántos años? Hace algunos años. O sea, no puedes tener el mismo mote al mismo tiempo. De acuerdo. Siendo de la misma nacionalidad. Entonces oí por aquí que dijeron, no hay que meterse, no sé qué. Dije, entonces no me inviten, chingada. Es más, ¿saben qué? No me vuelvo a poner esta madre. Y no déjenme decir las cosas que yo pienso. Porque entonces eso va a equilibrar los comentarios. Nunca me dijeron, cuida al Canelo. Pero yo sí vi que decían, no le den, o sea, no es tanto protéjanlo, pero no le peguen. Y antes de la pelea con Austin Trout, pues lo estábamos entrevistando vía satélite y me hizo así. ¿Quién te hizo así? El Canelo. A ver, ¿dónde estabas tú en el Alamo Dome? Teníamos un programa, Schutz y yo, aparte de la transmisión de box, que se llamaba Puños de Fuego. Sí, me acuerdo. Y estábamos haciendo un en vivo con él, vía satélite, y teníamos aquí el súper que decía, ¿no? Canelo Álvarez, no sé qué. Sí. Y entonces el súper lo tapó. Yo claramente vi que me hizo así porque pues no le caía yo bien. Y no pasa nada. Ya después me hice muy cuate de Eddie, muy cuate de su papá, del Chepo. El Chepo. Cuando tuve con Ernesto Amador 2 años en su canal y hacíamos todos los jueves un programa, tuvimos una noche, una plática de 3 horas con el Chepo, que es un charlador maravilloso. Sí, 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 sí. Canta, sí, un hombre y hablamos de box, no sabes cuánto. Fue una bohemia. Gente del barrio, que creció sin nada prácticamente, sí. ¿No? Y Eddie también, y cuando murió mi papá, los dos se acercaron con mucho cariño conmigo. Eddie me ha invitado, me ha escrito y me ha invitado a las peleas.
O sea, no es algo personal. Así como dije, aquí no me gustaba el Canelo y creo que sí lo protegían. Y creo que cuando le dieron el primer campeonato mundial fue un regalo así de, órale, rómpele la madre a este güey. Igual que a Julio, ¿no? Sí. ¿A Julio César Chávez? Pero ¿el Carrasco? A su hijo. Sí, sí, sí. Creo que a los dos los hicieron. El Azabache Martínez fue un... Ah, no. Yo no hablo de Chávez, papá, para nada, ¿no? ¿Cómo crees? Hablo de estos dos. Ah, no, sí. Los hicieron campeones muy rápido y muy fácil. Por la necesidad de la industria. Por la competencia de Televisa y TV Azteca. Claro, por supuesto. Que habían vuelto a... Nosotros teníamos a Chávez Jr., y me acuerdo, que además se promocionaba solo porque era el hijo de la leyenda. Y Televisa... Tenía el Canelo. Surgió el Canelo... Y obviamente también... Y Televisa ya había perdido el box, lo había renacido. Azteca. TV Azteca. Claro, por supuesto. Bueno, entonces tenemos algo en común, Chócalas. ¿Qué? También te mentó la madre el Canelo. No me lamentó, pero sí me hizo así, ¿no? Pero ojo, no era nada personal y era algo de lo que yo sentía. Menos mal que no era nada personal. No, ya después tengo que reconocer, por eso te dije, la derrota mejor digerida de la historia del box, por lo menos yo estando vivo, creo que es la del Canelo, porque le dio un giro por completo a su carrera. Se mueve diferente en el ring, aprendió a administrar. Él como que quiso copiarle, no nada más la manera de estar en el ring, sino toda la industria que era Mayweather. Y creo que le quedó muy bien. O sea, lo ha hecho extraordinariamente bien. Es uno de los atletas mejor pagados. No ha sido muy castigado en el ring. No. No lo han golpeado mucho. Ha hecho una carrera... Él no tiene la culpa de que en su época... Pues esos son los boxeadores que había. Sí, de acuerdo. O sea, los que tenían el cinturón cuando se volvió un disputed, esos eran los boxeadores que tenían los cinturones, no es su culpa. Y él dijo, voy por ellos. Y en un año acabó con... Sí, fue un año en el que acabó con todos. Eso... Bajó, subió de categoría, sí. Campeón del mundo en cuatro divisiones. Eso nunca lo ha hecho un boxeador mexicano en la historia. O sea, nuestro Chávez, nuestro Salvo, nuestro Púas, pero hicieron otras cosas. En cuanto a condiciones boxísticas, a ver, Héctor, te quiero preguntar, ayúdame a dar tu top 10 de boxeadores mexicanos. O sea, creo que el Canelo debe de estar... No puedes no tener a un undisputed dentro de los 10 campeones mexicanos. No, y 4 veces campeón del mundo. Sí. ¿Y en qué tipo de divisiones? México nunca tuvo un campeón supermediano. Y en 1.75. O sea, sí. A ver, pero... Nadie le va a quitar a Chávez ese lugar. Chávez es el número 1. Sí. Número 2, ¿Olivares o Sánchez? O Mantequilla. Mantequilla para mí es mexicano, ¿eh? No, para mí también, porque además Mantequilla se hace campeón del mundo ya siendo mexicano. Sí, claro, mexicano. Claro. Yo creo que... Hijo, yo metería ahí al Púas como número 2. Rubén Olivares. Sí. Como número 3 metería a Márquez. Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez. Y ahí sí enseguida, antes que todos los demás, meto a Sal Sánchez. Tres Juan Manuel Márquez. Sí, 4 Sal Sánchez. 4 Sal Sánchez, 5. 5 y 6. Yo creo que 5 Barreras, 6 Morales, 7 Finito. Estás cometiendo un error. Para mí, Finito López fue mejor boxeador que Barrera. ¿Y qué Morales? Morales para mí fue un... Técnicamente, ¿sí?, un hombre que a veces hasta inventaba golpes encima del ring. Pero sí, y además el Finito es campeón. Ahora, el Finito... La bronca es el peso tan abajo, ¿no? Que además... No, estoy de acuerdo. Por ejemplo, me hubiera encantado que peleara con la chiquita. Los boxeadores a los que él le ganó, salvo el que lo tiró en la... En la Plaza México, dices... Rosendo Álvarez, el nicaragüense. Que después es al empate y después le gana en la función donde Hopkins le gana a Tito y que era la función que seguía del 11 de septiembre y que tuvieron que recorrer, ¿te acuerdas? No, y acuérdate que él siempre peleaba, lamentablemente siempre peleaba, a pesar de que estaba bajo la promoción de Don King, peleaba cuando yo me acuerdo decía, lo único que había en la arena eran cubeteros. Es decir, todavía no empezaba, todavía no se llenaba la arena para ver boxear a Ricardo Finito López. Era como ver al mejor bailarín de ballet, la manera en la que se movía. ¿Sabes cómo movía la movía? Extraordinario, pero aquí venimos a los nombres, ¿no? O sea, los nombres, para mí, ojo, para mí el Carita de Bebé es mejor, o sea, Barrera para mí es mejor que Morales. Para ti Barrera mejor que Morales. O sea, además, en el enfrentamiento, creo que lo que desempataría a ellos dos, porque casi enfrentaron a lo mismo, lo que desempataría a ellos dos es... Son las tres peleas. En las tres peleas, ¿quién ganó dos de las tres? La primera fue mejor que las otras dos. La primera fue... Locura. La primera sí, fue pero locura. Barreras peleaba 10 segundos, los últimos 10 segundos de cada round. ¿Y sabes qué me parecía que Barrera? Ojo, no voy a decir que era idéntico, pero tenía momentos muy de Chávez.
tenía cosas muy parecidas. La manera de tirar el gancho al hígado era muy parecido a Chávez. La manera en la que caminaba en el ring, o sea, tenía acentos de Chávez. Me gustaba mucho. Y Morales, bueno, además, el primer mexicano que le gana a Pacquiao, pues es Morales, ¿no? Además, y a la primera. A la primera. Entonces, ¿al Canelo dónde lo vas a ubicar? Yo creo que lo pondría en el número detrás 10. De Barrera, detrás de Morales, sí, y detrás de Finito López. Sí, claro. Y me faltaría Carlos Zárate. Antes que el Canelo. O sea, Zárate antes que el Canelo. ¿Va a entrar entonces en el top 10 tuyo? Sí, creo que merecería mínimo el número 10. Es undisputed. Todavía no acaba su carrera, todavía sigue, o sea, está en plenitud, aunque yo creo que va hacia abajo, claro, ¿no? ¿Quién se nos estaría olvidando por ahí? Bueno, ya te pusimos a Sal Sánchez, es que ha habido tantos luchadores buenos. El zurdo Saldívar. Pues él, que no se nos olvide que llenó el Azteca. Chucho Castillo, bueno, el Ratón Macías, ¿no? Sí, no. Pero Rafael Herrera sí. O sea, Rafael Herrera. Era buenísimo. Bueno, se nos va uno muy que nos van en Mérida nos está mentando la madre. Sí. Miguel Canto, el maestrito. El maestrito Canto. Pero ahí es a donde yo voy. Cuando tú hablas del Finito, como las condiciones del Finito eran impresionantes. Dime nombres y peleas que hayas dicho. Pues no, le ganaba puro güey que no sabíamos quién bueno, era. Bueno, pero iba a Japón, Asia. A Asia. Iba a Asia y ahí ganaba. Yo me acuerdo muy bien que en el gimnasio de los Baños Lupita, ahí en Tacubaya, alguna vez me tocó cubrir un entrenamiento ya en la parte final del Cuyo Hernández. Y le pregunté a don Arturo, ¿cuál es su legado en el boxeo? Y me llamó y me dijo, ese niño que está allá. ¿Pero no era López Sánchez? No. El primer campeonato mundial de Finito López es con el Cuyo Hernández. Después se va con López Sánchez. Y después con Don Nacho. Con Lupe y ¿te acuerdas de la manzana? Justo Sánchez. No, me acuerdo. Trabajaban juntos en el gimnasio de la Colonia de Doctores. Me acuerdo del Cuyo. El Cuyo era con Pipino, ¿no? No, era Lupe. No. Lupe con Pipino. Zárate, con Pipino. Sí, obviamente. Con el Púas. El Púas Olivares también, por supuesto. Pues ahí ya entró el Canelo. O sea, sí. ¿Cómo no? O sea, lo que pasa es que, ¿qué le falta al Canelo? Una pelea como la de Chávez con Mayweather, que digas, no, iba perdiendo y algo hizo y la ganó. Sí, pero eso ¿contra quién puede ser? ¿Contra Benavides? No sabemos, pero le falta... Una revancha con Bivol. Y que la ganara, por ejemplo. Claro, sí. No, tendría que coincidir en eso, obviamente. Ahora, el tema... a ver, te vamos a cambiar un poquito de tema, porque además es fascinante hablar contigo de boxeo. Me vuelve loco. Te pregunto una cosa, ¿no quieres volver a las transmisiones de boxeo? Me encantaría poder comentar. Sí, o sea, me fui porque ya no tenía tiempo de hacerlo. Y te decía que mis mejores apapachos fue Chávez, su hermano, el que le enseñó a boxear un día en el aeropuerto. También me paró y me dijo, ven acá. ¿Qué? ¿De dónde chingados? ¿Rodolfo? ¿De dónde chingados te sale a ti? Sí. ¿Por qué no sabíamos que sabías? Y le dije, pues, mi papá me puso desde niño y, claro, y he visto box toda mi vida. Pero además, todas las semanas, no hay una semana que yo no vea alguna pelea vieja, alguna pelea que tenga ganas de ver otra vez. ¿Sabes cuál no había visto, cuál no me acordaba? Y la vi esta semana antes de ver, obviamente, la función que vimos del sábado. No me acordaba de Pernell Whitaker con Tito Trinidad. No me acuerdo, la tenía medio borrada. Gran boxeador Pernell Whitaker. Los dos. Que le gana a Chávez. Bueno, empatan. Empatan, pero realmente fue un robo. La ganó Whitaker en San Antonio, Texas. Que fue el título que no pudo Chávez nunca, el welter. Peso welter, correcto. Ahora, Héctor, el tema de tu profesión de actor, ¿con qué sueñas todavía para tu carrera? Pues mira, tengo muchas ganas de volver a dirigir. Dirigí Los Locos Suárez, a mi papá y a mí, y luego lo dirigí en La Señora Presidenta. Me muero de ganas de seguir. ¿Te gusta dirigir? ¿Te gusta dirigir? Me fascina, me vuelve loco. A mí me gustan los retos, me gusta que me den a hacer cosas que no haya hecho antes, ¿no? O sea, ahora que me fui a vivir a Miami, que hice... Era un remake, yo sé que antes de que empezáramos te dije, estamos haciendo puros remakes, pero era algo retador, porque era el remake de Yo Soy Betty la Fea, pero época actual, y que todo ocurriera en Nueva York, ¿no? O sea, Betty New York. Y además hacer un personaje ícono como el gay que era... Fue, entonces para mí era un reto. Enseguida hicimos otra serie y como había tenido tanto éxito esta, me dejaron poner pelo y cambiar, ¿no? Ese tipo de cosas me gustan.
voy a seguir haciendo stand-up, quiero escribir un cuarto y un quinto libro. Creo que es, como dice mi mamá en el prólogo del libro de mi papá, mi hijo Héctor nació escritor, creo que es real. O sea, es lo que más me gusta hacer, escribir para alguien, reescribir cosas, escribir sketches, escribir novelas, me gusta mucho, humor. Y tengo 50 años en esta profesión, David. Sí. Empecé a los 5 y he hecho todo. Como los boxeadores que empiezan temprano. También. O sea, no es que venga mi declive, pero porque afortunadamente para tener 55, pues no me veo mal. No, muy bien. Y quiero seguir creciendo. De pronto me metí, porque la gente no sabe que los últimos 12, 10 años de mi papá yo le escribí todo lo que él hacía político. Entonces él me hizo jurarle que cuando él ya no estuviera yo lo iba a seguir haciendo a mi modo, y por eso empecé a hacer con Alarraqui en Atypical eso, y por eso comento tanto de política. Pues me apasionan muchas cosas. Lo que estoy agradecido es poder estar dentro de las cosas que me apasionan, ¿no? Me apasiona el fútbol, no he podido estar ahí. Yo perdí un huevo jugando fútbol, por ejemplo. ¿Perdiste un huevo jugando el fútbol? El izquierdo. Sí. ¿Pero cómo fue? ¿Una jugada? Yo era portero. ¿Barrera o qué fue? Yo era portero, y entonces en un pase filtrado a un delantero, aquí en el Ajusco, la baja de pecho, pero la baja mal, se la adelanta, entonces yo le salgo a los pies y él ya no la alcanzaba, y por joder, se barre. Sí, fue feo. Pero imagínate, no me dediqué al fútbol y perdí, bueno, fracturas y demás. Ese es otro tema que a mi papá no le gustaba el fútbol. O sea, él sí me hizo apasionarme por el box. Sin embargo, él me llevaba a todos los partidos. Yo era, como era portero, Marín era mi ídolo. Claro. Entonces, él me llevaba al Azteca a ver jugar a Miguel Marín. Cruz Azul. Y gran equipo de Cruz Azul. Sí, yo no le iba al Cruz Azul. ¿Nunca le fuiste a Cruz Azul? No. Yo ahorita te digo a quién le iba, pero déjame platicarte esta de Marín. Y un día íbamos al palco de honor. El palco Azteca antes se llamaba palco de honor, ¿no? Sí. Y ahí nos sentábamos. Y un día llega Ángel Fernández a decirle a mi papá que si no quiero bajar a los vestidores a conocer a Marín, puta. ¡Claro! Y entonces bajamos, y cuando vieron a mi papá, pues todo el mundo se volcó en mi papá. Claro. Y Marín divino conmigo y le dijo, oye, déjalo salir de mi mano el próximo domingo en CU. Ahorita les puedo, para que ilustres, te puedo dar fotos. Sí. Salí de la mano de Miguel Marín, mi ídolo. Y un día mi papá también me dice, oye, tenemos una invitación para que conozcas un rey. Y yo le decía, yo era el 76. Y le digo, ¿de qué me hablas? Tengo que ir a comprar un traje, porque ni modo que vayas a ver a la realeza así vestido. Me compró un traje, y ya cuando me lo compró y todo, me dijo, vamos a ir al estreno de la película de Pelé. Y entonces le dije, quiero que me firme un balón. Y me dijo, pobre de mi papá en los pedos que le metí. Entonces me compró un balón, llegamos al estreno en el cine latino, y estaba Leonardo Cuellar, que era nuestro vecino. A Leonardo Cuellar, ve lo que hace la infancia. Estaban jugando mis amigos fútbol, ¿no? Yo decía, estos niños van a jugar. Yo iba y le tocaba a Leonardo Cuellar, y le decía, ¿me echas unos penaltis? Porque decía yo, de que jueguen ellos a que me tire un profesional, ¿no? Y él a toda madre. ¿Tú siendo portero? Sí, claro. Y él jugaba conmigo, y después le marcaba a mi papá y le decía, tu hijo está en mi casa, ven por él. Entonces nos lo encontramos, entramos al área VIP donde nos tocaba sentarnos, y Jacobo Zabludovsky estaba entrevistando a Pelé. Y entonces me dice, papá, cabrón, o interrumpes esa entrevista o tu balón te lo van a firmar. Y fui, interrumpí la entrevista, le jalé el saco a Pelé, y entonces Pelé le dijo a Jacobo, permíteme un momento, me atendió, me firmó el balón. Ah, mira. Y me acercó a mi papá de la mano. Todo esto te puedo dar fotos y demás. O sea, mi papá a ese grado se volcó en mi pasión. O sea, yo me volqué en la de él y dijo, pues si él se volcó en la mía, yo me voy a volcar en la de él. Pero nunca supo de fútbol. Cuando el Mundial del 86, una tarde estoy en la casa y contesto el teléfono y preguntan por mi papá. Y le digo, ¿no está de parte de quién? Bora Milutinovich. Y entonces le digo, no está, señor Bora, habla su hijo. Dice, oye, es que quiero llevar a tu papá a Nestlé, a la concentración. ¿Dónde concentraba la selección mexicana? No, eran 10 días antes de que debutara México. Te invito a ti también, se lo quiero llevar como regalo a los muchachos y que pasen todo el día con nosotros, de los días más felices de mi vida. Pero mi papá llegaba y me decía, güey, ¿quién es Hugo Sánchez? Me decía, ¿quién es Larios? ¿Quién es él, papá? O sea, él no sabía nada, nada, nada. Y ahí también estaba Miguel Marín. Bueno, el caso es que yo siempre le fui a la América. Era americanista apasionado. Más que Azcárraga. Ah, caray. Y cuando corren a Ben Hacker, sí, mi querido David, yo dije, o sea, ¿cómo? Los aficionados estamos expuestos a la regla del señor cuando le baje. O sea, y entonces no le importamos. Era Diez Barroso, sí. Y dependemos de un pinche junior al que nunca le dijeron que no.
Y entonces, este equipo maravilloso, nos vamos a chingar los aficionados por un berrinche de este güey. Sí. Yo no le puedo ir a un equipo que trate así a su afición. Y entonces empecé a tener desprendimiento de amor por el América. ¿Y lo perdiste? Por completo, y me volví anti. Ah, mira. O sea, empecé a disfrutar y a gozar que perdiera y que le fuera mal y demás. ¿Pero fue este suceso en específico? Ese fue el suceso. ¿Tú te acuerdas de esa máquina de hacer fútbol? Sí, ¿cómo? Claro, claro. Era imposible. Calusha, Villic, Cuauhtémoc. Todos. No, era una locura verlos jugar. No, y el estadio se llenaba y la gente... Y eran unas golizas. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, en ese momento dije, yo no le puedo ir a este pinche equipo. Yo, o sea, imagínate que la afición dependemos, ¿no? De la menstruación de un... O sea... No, no. Y aparentemente fue un berrinche. No, aparentemente. Fue un berrinche por el tema de que él lo citó en Cuapa. Y me acuerdo muy bien que yo me iba en Hacker esa tarde. Estaba me fui en a ver el Tabachines. ¿No? Entonces lo entrevisté afuera de la barda ahí de la carretera. Y me decía, yo no sé qué pasó. No, no me explico. Me dijeron que estoy fuera. Sí, me acuerdo después del programa en Caliente que sí. Pero sí fue un berrinche. ¿Cómo? Y entonces tu afición que está volcada y en lo has dicho tú muy bien, de un junior. Sí, al que de niño nunca le dijeron que no. Y entonces... pues no me puedes decir que no, yo tengo que salirme con claro, la mía, eso claro. Fue. Y entonces no puede ser que un equipo con esa manera de jugar, pero además lo que provocó ese equipo, o sea, si tú te acuerdas en ese 94-95, provocó que el Cruz Azul que dirigía Tena, se volviera un equipazo. Además el pique de Villic con Hermosillo, sí. Y luego las Chivas de Alberto Guerra, pero todos estaban jugando al mismo nivel, o sea, levantó el nivel de toda la liga. No, de acuerdo, de acuerdo. No puede ya ser. Ya empezaba a ser las Super Chivas, ¿no? Aquellas de Max Lub. Sí. Pero esa temporada de esos tres equipos sí. Fue gloriosa, pero gracias a lo que provocó el América. Porque el América, si está muy bien, provoca que todos los demás quieran estar bien y superarlo. Claro. Y me empezó a caer bien por primera vez, ahorita con el Tano. Como que se volvió un equipo no soberbio, no arrogante. No, y ¿no? Con cierta esencia, sin llegar, obviamente, a los niveles de Hacker. Y con ninguna vedette. No, de acuerdo. Y disfrutaba viendo sus partidos. Y me caía muy bien ese director técnico. Y además me da mucha risa, ¿no? Es que el Tano ya no quiso renovar, cabrones. Si ustedes han tratado claro, así a todo el mundo. Tenía que renovarlo antes. Trataron de bachillar a Reynoso, claro. a Sague, que era emblemático. Tenían que haberlo renovado antes. Lo mandaron. Claro. O sea, ustedes están acostumbrados a tratar así a sus estrellas. Pues sí. Que no los traten así, de que se quejan, ¿no? No, de acuerdo contigo. Sí. Oye, Héctor, has hablado mucho de tu padre, y de tu padre lo conocimos mucho, y sabemos que es un ícono, un hombre muy ligado, no solamente a la comedia, yo diría a la cultura popular de nuestro país. Sí. ¿No te parece que no se le ha dado el valor que merece ¿sí? la obra de tu padre? Sí, sí, de acuerdo. Creo que lo tuvieron vivo. O sea, creo que esos homenajes o el darle su lugar es cuando estás vivo, ¿no? Lo tenían vivo, lo tenían consciente, lo tenían con todas sus facultades, sin un riñón y sin vejiga, pero completamente bien. Claro. Y nunca lo aprovecharon. O sea, ya sus últimos años lo desperdiciaron muchísimo. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo. No es que me gane el amor. No, suelo ser... Es que yo veo muchos comediantes al lado. Bueno, es que la gente suele olvidar y las nuevas generaciones consumen rápido, tú lo estás viendo ahora. Pero se habla mucho de Derbez y del Wiri Wiri, de Andrés Bustamante, los dos excelentes, maravillosos. Pero estoy hablando de Héctor Suárez, que fue un maestro de maestros. Porque tu papá no solamente actuaba, producía, dirigía, escribía. Sí, sus personajes, ¿en qué nos pasa? Hizo más de 200 y eran 200 personajes completamente diferentes. Sí. Esto creo que era la genialidad de mi papá. No veías a Héctor Suárez en ninguno, veías a Doña Zoila, no hay, al Picudo, sí, sí, a sí. Y decías, ¿dónde está? No. De verdad, ¿dónde demonios está? Y creo que a los otros dos, con todo respeto, se les mezclan. O sea, ves a Ponchito en todos los personajes de Andrés y ves a Derbez en... Sí. Se le hace así en todos sus personajes. Que yo no les quito valor, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no sean geniales. A mí, o sea, yo soy un... O sea, te he escrito muchas veces. O sea, yo soy fan tuyo y de José Ramón por todo lo que hicieron. Teniendo poquito, no teniendo apoyo, cómo lograron convertirse en unos monstruos de la prensa deportiva. Y lo que hicieron, tanto en los Juegos Olímpicos como en los Mundiales, era maravilloso. O sea, ustedes crearon un estilo de transmitir que
que después lo imitaron por todos lados, ¿no? Pero ustedes lo iniciaron y el Wiri Wiri tenía mucho que ver, ¿no? O sea, esta manera de tener humor, pero aparte de hacer periodismo en serio, que además se puede combinar con el humor y aparte se puede combinar con una crítica que no, en la que los mexicanos no estamos acostumbrados a oír, porque todo el mundo quiere que te hablen bonito y te digan y te aplaudan y te ¡brar! No, güey, si dices la verdad de lo que pasó, claro. no eres ni antipatriota, ni tienes nada contra esa persona, ¿no? Lo que tanto dices tú y que yo estoy de acuerdo y que yo se lo digo a mis amigos, güey, cuando juega la selección no está representando a México, necio, está representando al fútbol mexicano, claro. No al país. No. Decir la verdad y lo que está ocurriendo siempre va a ser importante, decir que estás secuestrada desde hace muchos años por una empresa, sí. Sí. Es muy valiente, es muy valiente. Y como soy hijo de un güey que tuvo unos huevos gigantes, y eso es creo que la herencia más grande que tengo de él, porque claro. Yo también, con uno, pero con uno hago surcos. Oye, Héctor, tú tienes esa escuela. Sí, tú, de acuerdo. A mí tienes unos huevos, tu hijo Serra, esa es la gran escuela, que además crearon una cierta manera de hacer periodismo que se ha imitado y nunca se ha podido igualar. Héctor, te agradezco mucho tus palabras. Y también te veo, ya para finalizar, hablando mucho de política. Sí. ¿Sientes la responsabilidad como comediante? Como ciudadano. Como ciudadano, no como sí. Actor, no como escritor, no como standupero. Todas esas cosas que puedo ser, no creo que opaquen mi ciudadanía, ¿no? O sea, soy un ciudadano preocupado. Antes las redes sociales no estaban tan activas y no estaban como hoy. Pero si antes criticaba yo el gobierno de Felipe Calderón, ajá. Si critiqué brutalmente el de Peña Nieto, cuando llega un hombre que le promete tantas cosas a un país y que no se las puede cumplir y que además miente todos los días y que además maquilla las cifras para que todo parezca que está bonito, uh-huh. Y que él es Dios. ¿Cómo demonios no vas a abrir la boca? Cuando estás viendo que al país se lo está llevando una chingada, tienes que decir algo. Pero el que tú critiques a cierta corriente política no quiere decir que apoyes a las otras. Somos un país, como él dice, el pueblo bueno y sabio, ¿no? Hay mucha gente que es muy buena, sí, y gente que es empática y sobre todo lo podemos ver cuando hay tragedias en este país. Desafortunadamente la educación nunca ha sido prioridad para ningún gobierno de este país. Por lo tanto, el pueblo no puede ser sabio, no puede estar informado. Siempre ha estado mal informado o semi informado. Y manipulado para siempre, de toda la vida, incluyéndolo a él. No, y a veces pareciera que el gobierno se favorece de esa falta de educación. Claro. Es más fácil. No parece. Es. O sea, esa falta de educación nunca hubieran vendido el cuento del príncipe y la princesa de Angélica y Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí, de acuerdo. Fox tuvo en sus manos lo mismo que tuvo una esperanza de que las cosas cambiaran y no pasó nada. Eso es lo que pasa con el país. No pasa nada. Entonces, ¿cómo no vas a levantar la voz? Sucede que ahora levantas la voz y pareciera que el levantar la voz, estás dentro de un estadio y perteneces a una barra brava, sí. Y nos estamos peleando a aventarnos miados, ¿no? Porque no hay, no usan esto y no se usa la palabra y no se usa la razón y el sentido común para poder dialogar. Y la política no sería política sin el diálogo, ¿no? O sea, el famoso, aquí se llaman cámaras, pero en Inglaterra se llama parlamento y viene de hablar, hablar, de poder dialogar. Tú y yo, por ejemplo, hay algo que no tocamos. Yo soy, todavía más que el box, soy aficionado a los toros. Tú no. No. Eso no quiere decir que tú y yo no podamos dialogar. No, de acuerdo. Y que yo diga, pinche David, pinche Gomi. No, papi, no es cierto, no es así. Yo entiendo tu postura. Me apasiona, a veces perdemos la pasión, pero estoy de acuerdo contigo. Pero a mí, tendríamos que tener el diálogo. Claro, el diálogo yo entiendo tu postura. Sí. Y entiendo la postura de todos los antitaurinos, porque escucha lo que te va a decir un taurino. Tienen toda la razón. Para poder ser aficionado, si no te llevaron de niño, no puedes entender. Nunca nos podríamos poner de acuerdo, pero podríamos dialogar y podríamos llegar a lo mejor menos corrida o a lo mejor que no lo más. No, estoy pensando en voz alta. Sí. Pero eso no quiere decir que no podamos dialogar. No, y el que tú estés en contra y que yo te lea, jamás cuando te peleas con la gente, jamás me encanta, o sea, porque yo soy muy así. Y digo, si entendieran a David y si entendieran a Álvaro Morales, que además son unos provocadores de primera, que además está chingón. Porque cuando que alguien te haga pensar es bien importante. Y reaccionar y que sientas algo aquí, espérate, algo me provocó. No me voy a ir en contra de él.
piensa, ¿qué traes en ti? ¿Qué traes en ti? Claro. Eso me encanta, eso me apasiona. Entonces, eso no ocurre en la política. Nada más nos estamos mentando la madre y agarrando a lo que pasó en el estadio, desafortunadamente, en Querétaro. Eso, sí, claro. Eso es el reflejo de cómo nos sabemos comportar hablando de política a los mexicanos. Desafortunadamente. Sí, claro que me apasiona, pero porque me preocupa mi país. A mí sí me preocupa la gente que supuestamente dicen ellos que son primero para ellos. Sí. De acuerdo. Te iba a contar una anécdota para finalizar. Un día tenemos aquí el programa En Caliente, que era un programa en TV Azteca. ¿Cómo? Que de periodismo, de polémica. Y venían las elecciones para qué. No sé si me acuerdo si las elecciones para la de Vicente Fox. Bueno, vienen las elecciones y el director de la empresa se le ocurre, ¿por qué no hacen un caliente de política? Uy. ¿Sabes cuánto duró el caliente de política? Cuatro minutos. Llamaron, no, está loco, ¿qué está diciendo ese güey? No, gobernación nos va a matar. Se acabó en 4 minutos. Y lo grabamos. Iba a ser un piloto de las elecciones. Entonces, la fortuna que tenemos en algunos rubros de poder decir cosas que en otros no, lamentablemente, mucho más importantes, obviamente, para nuestra vida nacional, lo que no pasa podemos es que, decir. Lo que pasa es que creo que yo, cuando hice mi late night en Azteca, el programa 1, el pelón de noche, hice bromas con José Ramón, ¿no? Sí. Le cagó. Y entonces, me habló por teléfono, a ponerme una regañada brutal. Y entonces yo empecé a jugar con él. Y le dije, a ver, José Ramón, yo entiendo. Tú eres, o sea, no te estoy dando lata porque me caigas mal. Te estoy dando lata porque eres alguien importante. Claro, sí. Y a la gente importante hay que darle lata y burlarse de ella para poder decir cosas. Ya después me fui a su oficina y me empezó a picar la panza y me permitió que su hijo, Juan Pablo, se viniera al programa y lo imitara y entonces usar la imagen de José Ramón para poder decir cosas, ¿no? Teníamos, por ejemplo, un club de americanistas de closet donde se jugaba José Ramón. Pero lo importante de los periodistas que crean, que se meten con la entraña del público, es que provocan que piensen. Y si pudieran los periodistas que no son deportistas, como ustedes, provocar eso en la entraña de la gente, empezarían a cambiar de a poquito. Deportivamente, que para mí es importantísimo, ustedes lo han provocado. Nunca te habías puesto a pensar eso, que el provocar que se mueva la entraña de la pinche gente. No, de acuerdo. Los haces pensar, David. A los que piensan, ¿no? A los otros nada más mientan madres. Olvídalo. Que es absurdo. Pero cuando a mí alguien me enreda la panza, digo, puta, ¿por qué me la enredó? Claro, hijo de puta, me está haciendo pensar. Y ya me hizo dudar, me lleva. Y entonces eso te hace crecer. Si eso lo lográramos, no nada más en el deporte, otro pinche país sería. Porque los otros países de primer mundo están acostumbrados a que lo que ustedes hacen deportivamente se hacen en foros políticos y no pasa nada. Sí, de acuerdo. Ve a los gringos, tú vives allá. Velos. De acuerdo. En México estamos muy atrasados en muchas cosas. Y nos da miedo. Y cuando alguien dice verdades como tú, como Álvaro, como José Ramón, no, que además me encanta lo de Álvaro de joder con Messi, y la gente se engancha y dices, güey, te está provocando, claro. Tonto. No es en serio, te está provocando. Está provocándote, claro, totalmente. Y si te provoca, ¿qué te hace falta a ti que te estás enganchando? Que no tienes inteligencia, claro, decir, que te estás enganchando. Oye, Messi es un futbolista fuera de serie, por más de que me digan o no me digan eso. Eso es un absurdo, pero bueno, está bien. Para mí el mejor del mundo y de la historia. De acuerdo. Un placer. Héctor Suárez Gómez, Pelón Gómez, muchísimas gracias, ¿no? Al contrario. Siempre me has parecido un chingón. No, y también tú, es una admiración mutua. Y un periodista disruptivo, me encanta. Y además tuve la gran fortuna de conocer en Imevisión todavía a tu señor padre. Me acuerdo que teníamos algunas colaboraciones con él y demás, algún intercambio, y realmente un genio, y me da muchísimo gusto que hayas tú logrado obtener de él, primero, su sabiduría, su capacidad para hacer las cosas, y luego su don de ser humano. Pues sí, es lo más importante. Y el box, que un día deberíamos hacer algo box. De box juntos. Héctor Suárez Gómez, el Pelón Gómez, aquí, en Off the Record.